Semana nueva en casa nueva, como dice nuestro director, pero más que casa nueva, yo creo que es regresar a nuestro sitio, que es el parque, porque estamos precisamente en este espacio de Mi Parque, Tu Casa, que es el espacio, no sé, preferido por las personas que trabajamos aquí en Telemedellín. Es un espacio que nos da mucha vida y que nos alegra muchísimo, de verdad, volver a conectar aquí. Estamos con las debidas distancias, como se dice, y pues iniciando esta semanita de mayo, y es 18 de mayo, con toda la alegría, acompañándolos en Mi Parque, Tu Casa. Manu, ¿qué tal el fin de? Así es, muy bien, muy buenos días para todos. Qué rico estar nuevamente una semana cargada de bastante energía, de buenos invitados, de buena información para que ustedes sigan conectados con Mi Parque, Tu Casa. Y como lo decía Sandrita, regresamos acá a la casa, realmente nos hacía mucha falta y ustedes, los televidentes, nos escribían como, ¿y cuándo van a volver al parque? ¿Cuándo nos lo van a mostrar? Tenemos que recordar que en este momento no está habilitado para el público, no se puede ingresar, pero nosotros a través de las pantallas, a través de las cámaras, queremos decirles, aquí está el parque, aquí está la naturaleza que tiene Telemedellín para ofrecerles a ustedes, teniendo todos los cuidados que tenemos que tener entre nosotros los compañeros. Así que feliz de estar acá y recuerden que nos pueden escribir, nos pueden mandar esos videos, esos mensajes. Qué delicia que ustedes se conecten y nos saluden el día de hoy. Ahí están viendo las imágenes del canal Parque y aquí al ladito de esa imagen que ustedes están viendo estamos nosotras. 350-724-3044 es la línea telefónica. Y tenemos invitados de lujo como siempre, Manu. Hoy vamos a estar hablando de salud, sobre todo de esa alimentación saludable. Luego también vamos más adelante a hablar acerca del perdón. Qué importante es perdonar. Y como nos gusta también hacer ejercicios al final, tendremos a un entrenador del INDER con quien vamos a compartir. Así que muy atentos al programa. Vamos a iniciar de inmediato con nuestro primer invitado. Él se llama Gabriel Deep, médico radiólogo y además concejal. Y qué rico estar con él aquí. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo empiezan esta semana? Maravillosamente. ¿Cómo la empiezas tú, Gabriel? Muy bien, aquí en este aislamiento en el que nos estamos reinventando, sesionando simultáneamente en las plenarias para el plan de desarrollo y leyendo mucho, estudiando, tratando de hacer lo mejor por la ciudad. Gabriel, estamos a una semana que el presidente vuelve y diga para dónde vamos, con qué seguimos. Desde tu profesión, desde tu conocimiento, desde tu actual trabajo como concejal también, ¿qué crees que es lo que sigue o qué es lo que consideras según los estudios también y de lo que se ha visto, de lo que ha hecho Medellín por sus ciudadanos, qué es lo que debe pasar? Medellín ha sido un ejercicio exitoso. El tema de una pandemia es algo sobre la marcha, se van tomando decisiones y creo que hay que poner en la balanza el tema económico, aunque yo como médico sí siento que debe ser mucho más gradual. La economía se va a recuperar con resiliencia, con políticas claras, con ayudas, en fin. La salud si se pierde no se recupera. Entonces, a mí, si el presidente llegara a decidir postergar un poco más y no liberar tanto la salida al trabajo, yo estaría de acuerdo como médico y porque le doy prioridad a la vida. Y está esa posibilidad, de hecho se está hablando que puede ser que se extienda hasta principios de junio, no se sabe todavía, vamos a esperar de todas formas ese comunicado desde la presidencia, pero seguir avanzando y yo creo que ustedes desde el gobierno lo están haciendo bastante bien. Admiro mucho a la gente que está en este momento en esos círculos, porque la verdad es que no es fácil. Yo creo que una pandemia a pocos nos había tocado, quizá a ninguno de los que estamos en este momento. No estamos preparados para eso. Exacto, no estamos preparados para esto, y a veces es muy fácil criticar y decir es que porque se están tomando estas medidas, pero basta estar en ese lugar para darse cuenta lo complejo que puede resultar. Bueno, Gabriel, pero contigo vamos a hablar también de cocina, de salud, porque a ti te gustan precisamente esa parte. Exacto, vamos a cambiar un poquito el tema, hablemos de la cocina, de la salud. ¿Qué nos tienes para hoy? Cuéntanos un poquito, ¿qué nos traes? Mira, yo con mi apellido es libanés, mi familia es de allá, y Samaria, tú sabes que en torno a la costa y esa sangre árabe, hay mucha gastronomía. Deliciosa. Uno es lo que come, y yo estudié medicina. Entonces, mi vocación, mi pasión, inclusive más que vocación, es servir. Entonces, ¿sirvo como médico o sirvo como cocinero? Yo estudié cocina en la Mariano Moreno 2 años,
Yo he girado en torno a los temas de cocina. Mi abuela tenía una gran mesa para 12, 14 personas y ahí yo era el nieto mayor y me iba a comprar las cosas para cocinar. El acto más socializador que tiene el ser humano es el que se ejecuta alrededor de la mesa. Desde el descubrimiento del fuego, los seres humanos nos unimos. ¿Y eso para qué el fuego? Para cocinar. Uno iba a cazar y el otro prendía el fuego. Entonces, ahí empezamos a unirnos, las bodas, los bautizos, las firmas de convenios, de la paz, de lo que sea, siempre hay un plato o un vino. Entonces, ese acto socializador me apasiona y además uno es lo que come. Entonces, si ya empiezo a mezclar medicina con comida, uno es lo que come. Y ahí hay muchas soluciones a los problemas de salud. Ahí comida no es solo el acto de nutrirse o llenarse o saciarse, no, es también conscientemente involucrarse con el planeta, con otros seres vivos, tanto plantas como animales, y saber que están ahí para algo, ¿no? Y que son sanadoras, definitivamente, Gabriel, porque yo tengo que decirlo por experiencia propia, pues yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, y cuando como muy limpio, o sea, cuando como muy saludable, cuando sé que no debo comer el azúcar, yo dejé a un lado los lácteos, y empiezo a tener una alimentación diferente a la que traía de la educación de mi familia, empiezo a sentir que sano y que me siento mejor, tengo más energía, siento que mis articulaciones están mejor y puedo cerrar mejor las manos, y cuando como y cuando me descacho, por decirlo así, varios días, siento que empiezo a sentir mi cuerpo diferente. Entonces la alimentación, como lo dices, uno definitivamente es lo que come y también tu cuerpo lo refleja. Tienes toda la razón. Mira, los médicos mandamos medicamentos y los cocineros alimentos, y podemos lograr con los alimentos el mismo objetivo que con los medicamentos. Eso es importantísimo. En uno, ya mezclando con temas de estos, de por qué me metí al consejo, también la nutrición escolar y la nutrición cerebral era un tema que a mí me apasionaba. Si el cerebro se forma bien, se nutre bien, pues hombre, vamos a estudiar bien, vamos a lograr muchas cosas. Y eso hay que cogerlo de raíz, desde que el bebé está en útero, la alimentación de la mamá, luego apenas nacen. Tenemos que empoderarnos mucho más. También tengo ese proyecto de ecohuertas en los techos de las casas, subiendo por el metrocable. ¿Se imaginan todos esos techos con brócoli, coliflor, lechugas? Uno tiene que empoderarse un poquito sobre su nutrición y su salud. Eso no todo lo tiene que solucionar la EPS o la IPS de turno o lo que sea. Uno también tiene que aprender a cuidarse. Uno no puede estar, obviamente me encanta el chicharrón, me encanta todo eso, pero... Y hace parte del balance, o sea, ya es como tú balance, te lo comas. Es un equilibrio. Exacto. Es un equilibrio. Precisamente, Gabriel, ¿qué tal si nos das algunos platos o algunos consejos puntuales en el tema de alimentación que tú recomiendes y digas, es mejor hacerlo de esta forma que de esta otra porque nutre más? Bueno, hay tantos ejemplos. La higiene es básica, sobre todo en estas épocas de pandemia. Partamos por esa base. No hay nada como lo fresco. Cuando un producto ya está guardado, empieza a oxidarse. Yo cultivo lo que me como. La limpieza es fundamental. Los términos de cocción son importantes también. Hay un tema que quisiera hacer énfasis, por ejemplo, los ahumados naturales son un concepto, los ahumados artificiales con nitro son otros, y está demostrado científicamente que el exceso de productos ahumados con nitro pueden producir cáncer de esófago, estómago, del tracto digestivo. Hay medicamentos que se utilizan como antioxidantes en pacientes que tienen están en quimioterapia por cáncer de mama, meloma, en fin. Las alcachofas son buenas, por ejemplo. Hay tanto. Las espinacas, el concepto de la espinaca y Popeye es fundamental. Y son deliciosas. Yo no sé por qué no se consume más. Y un tip que les doy, no mezclen
calcio con espinacas porque no se absorbe. O sea, tomar leche y espinaca deja que se absorba, impide que se absorba el hierro. Entonces, o sea, hay una cosas, crema de espinacas con la crema de espinacas sin leche. La crema sin leche. Se equilibra un poco ahí la cosa y se pierden algunos valores nutricionales. También los excesos de cocción. Hay algunas vitaminas, las hidrosolubles, no se pierden. Las liposolubles sí. Las hidrosolubles son la C, la B, que se pueden consumir todo lo que quieran y nunca se van a intoxicar. En los cítricos, la guayaba tiene C, la B, son vitaminas que no intoxican. La A, la E, la D y la K son liposolubles. Esas vitaminas sí deben ser con prudencia y no pueden estar tomando mucha vitamina A porque puede dar algo que se llama pseudotumor cerebral, falso tumor cerebral. Hay tantas cosas de las que les podría hablar que ameritaría muchos programas. Muchos programas, seguro que así lo vamos a poder hacer paulatinamente, Gabriel, pero yo quería hacerte una pregunta. Tú ahorita decías que es muy bueno como lo natural, lo fresco, y a veces congelamos los alimentos. Yo no sé de pronto qué tienes para decir ahí. O sea, cuando congelamos algo, ¿cuánto tiempo debe permanecer congelado? Cuando lo descongelamos, pues no sé, ¿cuál debe ser ahí como la cadena para que efectivamente ese alimento luego sí nos nutra de verdad? Mira, eso es algo de costumbres, son costumbres sociales que hemos ido adquiriendo. Los sistemas de conservación, sea refrigeración, congelamiento, salazón, ahumado, deshidratación, todos surgen generalmente en países donde hay estaciones, porque no va a haber producción de cierto alimento, entonces hay que guardarlo en congelador hasta que vuelva a producirse. Si hay la opción de mercar poquito continuamente y comer fresco sin tener que conservar en el congelador, mucho mejor. Siempre me ha impactado cómo en Europa la gente está en las pequeñas tiendas de barrio comprando su cebolla, su lechuga, su quesito, su pan, y no les pasa como nos pasa acá, que de repente uno encuentra un pollo congelado hace 20 días en el congelador o una lechuga guardada ya marchita, porque nosotros mercamos y decimos, merquemos cada 15 días, merquemos cuando hay quincena, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, uno no se acostumbra a tener productos frescos. Todos los métodos de conservación surgen en torno a las estaciones, pero nosotros podemos tener todo el año banano, todo el año podemos tener pescado, todo el año podemos tener carne. En los países con estaciones son temporadas, entonces eso hace que la gente compre y congele y guarde o deshidrate y hay conservas y hay enlatados. Los enlatados es otro sistema de conservación. Gabriel. Pero los enlatados entonces empiezan a tener un montón de productos que para poderse conservar, claro, pues no son los más saludables. Yo te quería hacer una sardina fresca que... Sí, perdóname. Sí, la sardina fresca. Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, sobre todo porque ahí ahorita lo mencionaba Manu, frente a la leche, creo que hay muchos mitos. A veces la gente plantea que la leche es un alimento solamente para los niños, que se debe consumir hasta los 12 años, que los adultos no debemos consumir leche, que hay de cierto en eso. Hablemos un poquito de la leche, que es un producto que siempre está en la canasta familiar y hay muchos mitos alrededor de este producto. Mira, la leche es fundamental en épocas de crecimiento. Hay algunas teorías, hipótesis, como lo queramos llamar, que la leche de vaca es para los terneros y las terneras, que no es leche de humanos, que la leche para nosotros debería ser solo de humanos. En fin, tiene razón en parte, pero la leche tiene un montón de componentes y proteínas, especialmente la caseína, que así sea de vaca, de cabra, de cualquier mamífero, nos puede nutrir. Hay otro tema que es la intolerancia a la lactosa, por temas de enzimas y en fin, y eso se está generalizando. Es como ese tema de las alergias al maní, a las almendras, a las leguminosas. Eso se ha vuelto una cosa parecida al COVID, una pandemia, pues todo el mundo compra deslactosado. Todo el mundo compra cosas que no traigan maní. Todo el mundo compra sin gluten. Sí, se nos ha vuelto. Y ahora el tema del gluten se volvió de moda. Y las personas muchas veces ni siquiera saben qué es el gluten, ni siquiera. Pero yo con el tema de la leche como tal, yo creo que para mí y desde lo poco que conozco, pero digamos yo no consumo leche de vaca, sino leche vegetal. O sea, yo prefiero hacer mi leche de coco, prefiero hacer mi leche de almendras, me gusta la leche de arroz, me gusta la leche vegetal realmente, sino el azúcar que esto trae.
trae. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en las bolsas de leche cuánto viene de azúcar en esas bolsas. Y me das pie, Manu. Y tú le pones azúcar al café. Ajá, qué bueno preguntarle también a Gabriel esa parte. Es decir, qué tan importante es mirar la etiqueta y ver todos los componentes que trae, los nutrientes, los minerales, el azúcar. Es importante cuando salimos a comprar, hacer como esa discriminación, mirar esto. Hay varios proyectos que le ponen más obligatoriedad al tema. Yo creo que eso sería, en una sociedad moderna y consciente, saber qué es lo que está llevando uno adentro. Todas estas cosas que tienen polisacáridos, disacáridos, pues azúcares, la lactosa es un azúcar, por ejemplo, ya de por sí tiene calorías, ¿no? Pero si los productos son naturales, si no hay edulcorantes, si no se le agregan azúcares, por ejemplo, yo consumo el café sin azúcar, yo trato de no echarle azúcar a un café de leche o a un té o a todo. Las cosas que ya de por sí, si uno estudiara un poquito qué trae azúcares naturales, ¿para qué echarle más? Y hacer un equilibrio. Es lo que ustedes me dijeron ahorita, lo importante en la vida es el equilibrio. Yo no soy vegano, ni quisiera hacerlo, y respeto, mi hermana sí lo es, por ejemplo, pero yo creo que en el mundo somos omnívoros, tenemos que comer de todo un poco con moderación. No todos vamos a ser alérgicos. El tema de las etiquetas también tiene unos sesgos comerciales grandes y lo pone a uno a consumir cosas que probióticos, que deslactosado, que sin gluten, y resulta que ustedes van a ver el precio y es un poquito más carito, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que uno podría comer con gluten, uno podría tomar con lactosa, uno podría comer maní, uno puede comer carne, pero todo es con moderación. Y eso sí sería muy importante, que desde el colegio, desde la escuela, los niños, los jóvenes supieran qué le meten al organismo y con qué frecuencia y con qué propósito, además de dónde viene y qué tiene que ver con el planeta, qué tanto lo calienta, qué tanto incide en los cambios climáticos, un kilo de carne. O tantas cosas que hay al respecto, ¿no? Gabriel, yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás contando hoy. Tú eres una persona muy versátil, eres médico, cocinero, eres concejal. Entonces, aprovechar tu presencia es fundamental para nosotros. Y como se nos acaba el tiempo, ese tema de salud y de alimentación es maravilloso y te agradecemos. Pero queríamos terminar la entrevista de hoy hablando un poquito en la línea de lo que estamos viviendo de esta pandemia, de esa investigación que se está haciendo de respirador, porque tú también estás metido con esto, que nos cuentes para la gente que nos ve esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Mira, si algo ha sido interesante con esta pandemia es que todos los cerebros del mundo se están alineando para encontrar soluciones. Entonces, les resumo rápidamente. Hay un trabajo muy interesante de plasma de pacientes que se han enfermado y se los ponen a los que están enfermitos y pareciera que eso funciona. El tema de la BCG, la vacuna de la tuberculosis, que todos los colombianos, la mayoría la tenemos. Fíjense que Ecuador no la tenía y les fue regular. Portugal sí la tiene y a España no, y les fue muy bien en Portugal. Entonces, la BCG, esa de la tuberculosis, y la que da cicatriz, pareciera, son hipótesis. El tema de la hidroxicloroquina a bajas dosis sirve en las fases muy iniciales, ya no cuando está muy enfermo. La ivermectina, que es eso que se usa para desparasitar, está funcionando aún in vitro y muchas cosas, pero cuando hay una pandemia y todo es tan rápido, los trabajos de investigación no dan tiempo. Un trabajo de investigación son 3 años. Entonces, esto es una guerra, cualquier hueco es trinchera, siempre y cuando no haga daño y no nos automediquemos. La resiliencia paisa, Medellín, estoy feliz con esta administración, lo que estamos haciendo está siendo histórico, es un hito. Si era este plan de desarrollo, qué interesante con todos los concejales, yo creo que vamos a hacer historia. Medellín, esta Medellín en 4 años va a ser otra cosa muy chévere, es chévere ya, pero va a ser mucho mejor. Ay, sí, que así sea. Realmente es así. Gabriel, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Es una delicia porque tienes mucha información y como vemos, nos das cada vez más sorpresas porque yo no sabía que eras tan amante ni cocinero. Entonces, qué bueno tenerte acá y ojalá dentro de poco sea acá en el parque para que disfrutes de esto, de esta naturaleza que tenemos acá en el canal Parque Telemedellín.
Sí, me gustaría mucho estar con ustedes allá, conocerlas, pues esto de lejos, yo les dije al principio, soy de la generación de la guayaba, yo soy de poco virtual, es mejor así un apretón, un apretón con todas las medidas pues que toca, pero sí, preferiría presencial. Claro que sí, pero nos seguimos cuidando y eso es lo que estamos haciendo todos, entonces nos seguimos adaptando, así que Gabriel, gracias por estar acá en Mi Parque, tu casa, un feliz día y que te sigas cuidando bastante y obviamente seguir trabajando por nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Cuídense ustedes bastante también. Un abrazo. Gracias. Una buena semana. Gracias. Bueno, Manu, ¿qué te parece si leemos algunos mensajes que nos han dejado nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp? 350-724-3044. Por aquí tenemos a Hilda Borges del Picacho. Dice, quiero saludarlos por tan excelente programa y para que me saluden al profe, a la profe Daisy del Inder. Bueno, pues un saludo para la profe Daisy del Inder. Muy bien. Y también tenemos a través del Facebook Live, estamos ahí conectados también para que ustedes nos puedan ver, dice Marta Emilce Zapata Rivera, buenos días, para felicitarlos por el programa muy interesante, mi nombre es Marta Emilce Zapata Rivera de Belén Parque, profe Diego Giraldo, me imagino que está hablando del profe del Inder y felicitación, Manuela, estás muy linda, linda tú, gracias por ese mensaje. Aquí tenemos otro, muy buenos días, me alegro de verlas al aire libre con la naturaleza del parque, estamos felices, la verdad, este televidente está muy conectado con los temas de hoy porque dice, desde el perdón se reciben todas las bendiciones, seguir avanzando con la comunicación interna para hacer la externa con paz, armonía, resiliencia ante la vida, con la familia y en familia por el mundo. Bendiciones, filosofía del ser, pues enseguida estamos hablando precisamente del perdón. Así es, y tenemos un mensaje también de Facebook que dice Laura McClendon, muy buenos días, Telemedellín. Vamos ahora entonces a un corte y ya regresamos con más temas de interés en Mi Parque, tu casa. Más aquí en Mi Parque, tu casa, y tenemos otro invitado que viene a darnos una recomendación. Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas en esta pandemia? Manuela, bien, gracias, muy bien. Cuidándonos con todas las recomendaciones generales, uso de tapabocas, distancia social, del trabajo, la casa, quedándonos en casita muy juiciosos. Precisamente, también tienes un producto donde nos ayuda a estar grandes y fuertes, como decíamos cuando éramos chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que traes para el día de hoy? Manuela, colágeno hidrolizado. Hemos venido hablando durante estos últimos días acerca del colágeno hidrolizado. Me gusta mucho lo que dijo el doctor Gabriel, ¿cierto? Hablar acerca de la alimentación. Definitivamente nosotros somos lo que comemos y los demás lo notan y nosotros lo sentimos. Es por eso que nos gusta traer productos de excelente calidad. Al día de hoy traemos un colágeno hidrolizado. Sabemos que es una molécula de proteína que está presente en gran parte de nuestro organismo, tendones, articulaciones, músculos, paredes sanguíneas en los ojos y que es indispensable para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Nos gusta mencionarlo no por, digamos, como causar temor ni nada de eso, pero nos gusta hacerle entender al cliente, a la persona que consume colágeno, que a partir de los 25 años, Manuela, la producción y la asimilación de colágeno en nuestro organismo empieza a descender. Es por eso que es muy importante tener una dieta rica en colágeno para el funcionamiento adecuado. ¿En qué presentación viene? ¿Esto viene es un líquido? ¿Eso es un polvo? ¿Eso cómo lo puedo preparar? Nuestra presentación, que es de 400 gramos, es en polvo. Es a base de soya, que es un antioxidante por excelencia, que también el doctor Gabriel lo mencionó, y con una cucharada al día suficiente. Si desea, puede ser las dos, en un vaso de agua, en un vaso con leche, suficiente, en jugo, como usted lo desee. Con eso va a alcanzar lo necesario y lo suficiente para la provisión de colágeno en el organismo. Listo. ¿Y debe ser en la mañana, debe ser en la tarde, o uno debe hacerlo? Porque uno lo que normalmente hace con los este tipo de alimentos es que yo lo hago siempre al desayuno y él por lo que me gusta, o lo hago siempre al almuerzo. Eso ya es opción de la persona que lo vaya a consumir. Correcto. La recomendación que nosotros hacemos es que sea después del desayuno, por un asunto también de la disciplina. Okay. Y por ser el primer alimento del día. Entonces, después del desayuno, vasito de jugo, vasito con agua, es más que suficiente. Hay otro elemento muy importante que nos gusta mencionar mucho, Manuela, a los televidentes, y es que nuestro colágeno es enriquecido, tiene muchos componentes. Alcanzamos a mencionar algunos generalmente, que son la vitamina C para aumentar defensas, tiene biotina, que sirve mucho para la salud de la piel,
uñas, cabello, esa base de colágeno, como ya lo mencioné, que es un antioxidante, tiene aceites omega 3, 6 y 9 para todo lo cardiovascular. Vamos a encontrar un montón de beneficios para el organismo, personas que sufren de articulaciones, de los músculos, de circulación, es indispensable para la salud de los ojos porque está presente en el humor vítreo. Entonces es un colágeno que el televidente no puede dejar pasar la promoción, es una promoción especial. ¿Y tiene alguna contraindicación? De pronto, tú no lo puedes consumir por... Generalmente no hay contraindicaciones, okay. Únicamente la vitamina K para anticoagulados. De resto pueden tomar personas diabéticas, hipertensas, con tiroidismo, con alguna enfermedad base que tengan medicamentos de control. No hay ningún problema, no va a tener ningún tipo de contraindicación. Muy bien, y entonces, ¿cuál es el regalo que tienes para los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Hay una promoción especial. Primero, el precio. Sabemos que un tarro de colágeno líquido en el mercado que rinde alrededor de 6, 7 tomas tiene un costo de 90, 100 mil pesos, incluso más, sin ser enriquecido. Hoy traemos una promoción especial a nuestros números, colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900 al 609-0110 y al 310-513-4100. Las primeras 25 llamadas, Manuela, van a tener además del precio especial, la posibilidad de llevar otro tarro gratis por 59.900, dos tarros de colágeno enriquecido al 609-0110 al 310-513-4100. Adicional a eso, el domicilio es gratis. Eso te iba a decir, me cobra el domicilio, además porque si solamente tengo un minutico en el celular y quiero el producto, ¿qué pasa ahí? Porque es que solamente tengo un minuto y no me lo puedo gastar completo. Claro que sí, nos pueden hacer la llamada perdida, okay. Nosotros la devolvemos, un mensaje a WhatsApp, también lo vamos contestando, siempre son bastantes los pedidos, los vamos contestando uno a uno y el domicilio gratis, no le vale más, desde Niquí hasta La Estrella, solamente un recargo mínimo, si es a nivel nacional, por 59.900 al 609-0110 y al 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado por el precio de uno, una promoción insuperable de Manuela para todos los televidentes. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por ese regalo que nos traes para nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa, con buenas recomendaciones, así que te espero muy pronto nuevamente por acá. Muchas gracias, Manuela. Listo, hasta luego. Que estés muy bien. Seguimos con más contenidos de Mi Parque Tu Casa. Seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque Tu Casa, hermosa mañana la que tenemos en la ciudad de Medellín. Este regreso al parque ha sido muy soleado, maravilloso, incluso nuestros televidentes conectados con eso, Manu, porque mira, por aquí nos dicen, buenos días, Telemedellín, estoy muy contenta de ver el parque, me gusta mucho el programa, son lo máximo, bendiciones. Y también hay una chica que nos dice que le gusta mucho el programa, que le gustó mucho la entrevista que tuvimos con Gabriel Deep y pide las redes sociales de él, se las vamos a recordar en Twitter, Gabriel Deep, D-I-B 01, así, arroba Gabriel D-I-V de Bogotá 01. ¿De acuerdo? ¿Tú sí, más también por ahí? Dicen, buenos días a la Medellín, estoy muy contenta de ver el parque, me gusta mucho el programa, son los máximo, bendiciones. También en Facebook nos dicen Víctor Alexander Castro, Fuerza Ecuador, Flores Torres Restrepo, buenos días, señores de Telemedellín, y Maribel Ortiz dice, saludos desde Londres, me encanta el programa, saludos a las personas que nos están viendo en otros países, en otras ciudades, en otras veredas, en otras comunas, qué rico, hi, how are you? Me dice el director que se los saluda en inglés, también nos pueden hablar en inglés o en el idioma que tengan. Claro. ¿Qué dijo el director? Vamos a corchar pues a la presentadora. No, ni señor, mucho menos. No, señor. Bueno, Manu, no, mentira, seguimos avanzando acá con Mi Parque Tu Casa y vamos a hablar de un tema sí, tan interesante, tan teso y tan duro, lo digo personalmente, que me parece que es el trabajo de la vida, que yo lo voy a confesar acá aquí en televisión. Aquí que nadie nos escuche. Que aquí nadie nos vea y nos escuche, pues, el perdón. Perdonar de verdad, de corazón. O sea, no perdonar, pasar la hoja y quedar ahí con la pullita. Perdonar de verdad. Eso me parece el ejercicio tan teso. Y precisamente, Manu, nuestro invitado de hoy, Víctor Gutiérrez, nos va a comentar acerca de esto. Víctor es comunicador, tiene una maestría en psicología organizacional, y aparte de eso tiene estudios en PNL, o sea que nos va a enrutar mucho acerca de ese tema del perdón. Vamos a darle la bienvenida. Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar con ustedes. Qué rico tenerte con nosotros, Víctor. No sé, te escucho un acento. Tú no eres de aquí, de Colombia, ¿sí? No, yo soy mexicano. Ajá. Yo vivo en México. Eres mexicano. Pero bueno, casi como si fuera de ustedes. Muy casi bien. Como si fueras colombiano. Qué te rico. Voy a decir que mi mejor paseo de toda la vida que he tenido en mis 33 años fue a México. Me encantó vivir el Día de los Muertos allá. Ah, es una belleza. Este día particularmente es una celebración muy importante para nosotros. Es muy bonito. Precisamente estábamos hablando aquí, Sandrita y yo, y estábamos hablando del perdón, del verdadero perdón, porque es que yo siento que nosotras y sobre todo las mujeres, voy a hablarlo pues aquí, somos de las que perdonamos, pasamos la hoja, pero... por allá quedó y eso queda con fecha, queda con horario, queda con de todo. Pues en realidad yo creo que nos sucede a todos y el perdón, lo que pasa es que creo que hay algunas cosas que necesitamos como enmarcar en torno a la experiencia del perdón. Y perdonar, por supuesto, que no significa olvidar, lo cual es importante porque el perdón, al establecer el perdón, pues establecemos un compromiso hacia la paz. Y vaya que de paz ustedes pueden hablar bastante. Yo estuve con ustedes cuando fue el plebiscito y creo que de la paz se puede conversar mucho. Uh-huh. Pero el perdón, en esencia, es un ejercicio que no se puede entregar de manera... que no se puede regalar, que no es algo que, si no pasa por el tamiz de la reflexión y la conciencia individual... No se puede entregar un genuino perdón. Por lo tanto, el proceso reflexivo sí nos tiene que llevar a decir, yo te puedo perdonar, pero no significa que me quedo contigo. Uh-huh. Yo he escuchado por ahí una frase que dice, perdonar es recordar sin dolor. ¿Se podría definir así? Podría ser eso, me parece súper linda. Perdonar, en esencia, la palabra tiene que ver con la etimología de donar. Es algo que se dona, es como un regalo. Un perdón es un regalo. Uh-huh. Pero ¿a quién se lo haces? Pues en esencia te lo haces a ti. En esencia, toda vez que estableces un perdón, la primera persona que recibe este regalo eres tú, porque mientras no concedes este tipo de perdón, lo que tienes es este tema postergado, este tema pendiente. Y cuando no establecemos un perdón deliberado, consciente, reflexionado, lo que entregamos son esas como omisiones al final. Ese pasar de largo, ese decir, ok, está bien, no va a pasar. Ok, sigamos. Y hay cosas que no deberían de seguir. Hay cosas que a través del perdón nos deberían ayudar a entender que nos marcan un punto y una oportunidad para aprender cosas. Entonces, el perdón también tiene un ejercicio bastante demandante y desafiante, porque lo que nos está desafiando es el poder resolver algunos de tres, el poder superar tres enemigos del perdón. Y los voy a mencionar. Sí, estos ¿cuáles tres. Son esos tres enemigos del perdón? El primero es la culpa. Sí, sí. Si yo me siento culpable por algo que hice, o si yo te culpo demasiado por algo que hiciste, no puedo conceder el fenómeno del perdón, no puedo, porque sigo sintiéndome culpable o te sigo culpando. Muy bien. Entonces, el primer enemigo a vencer es la culpa. El segundo es el resentimiento, que es una palabra muy linda. Uh-huh. Es volver, sentimiento, pues tiene la palabra mentira por ahí metida. Es volver y volver y volver a recordar el suceso que me provoca dolor. Cuando yo estoy en un estado de resentimiento, a veces ni siquiera necesito tenerlo contra alguien. Basta con que yo me acuerde de algo que hice incorrecto y volver a enojarme conmigo y volver a enojarme conmigo y estar resentido conmigo y bueno, que digamos con los demás. Muy bien, ese sería el segundo resentimiento. ¿Y el tercero? La vergüenza. La vergüenza. Yo no sé si toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos escucha, sabe que todos tenemos ese pequeño secretito que no queremos que nunca se sepa, que nadie lo vea, pero que nos genera un sentimiento de mortificación.
Posiblemente todo el mundo tenga uno o quizás muy poquitos lo tengan, pero es uno de los enemigos, porque a través del sentimiento de vergüenza y mortificación construimos muchas veces la personalidad. Es decir, el que esconde por ahí haberse robado el billete de la cartera de mamá porque quería comprarse el dulce que se le antojaba y después se entera que con eso iba a comprar las medicinas de la abuela. Y por vergüenza nunca dijo nada. Eso es un enemigo para perdonarnos. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres enemigos del perdón, sí. Manu, culpa, resentimiento y vergüenza en lo que tenemos que trabajar. Bien, Víctor, nos están escribiendo en este momento a través del Facebook y la línea de WhatsApp y nos dicen, siempre perdonamos y esperamos que esas personas aprendan algo bueno, pero cuando con el paso del tiempo vemos que no fue así, puede sentirse muy triste. También nos dicen, claro, si perdonamos, pero no olvidamos, solo sentimos paz al recordar. El perdón es muy difícil y nunca perdoné algo que me hicieron, pero ahora que pasaron los años, no me importa, pero me dañó mi felicidad. Entonces, finalmente, uno ahí no perdonó, sino que lo dejó a un lado, ¿cierto? Sí, cuando pues la historia que dice que el tiempo lo cura todo, pues no necesariamente. Pues, pongamos esta metáfora. Imaginemos que yo tengo un plato con un alimento. Ese alimento me sabe ya no muy bueno. Y en lugar de tirarlo a la basura, porque digo, ay, pero es que me lo hizo mi pareja, o bueno, ahora mi expareja, pero pues, me lo hizo con mucho amor, lo voy a poner aquí en la silla. El alimento se empieza a echar a perder y uno dice, pero no lo quiero tirar. Bueno, ponle un trapo encima. Uy, pero esto huele muy feo. Ponle dos trapos, ponle un suéter, ponle una cobija, ponle perfume, ponle flores. No importa lo que le pongas, ahí abajo hay un alimento echado a perder. Sí. Muy Perdonar bueno. es tener la valentía de poder quitar todo eso que le ponemos para encubrirlo de bondad, encubrirlo de ya se me olvidó, encubrirlo y hacerme cargo de mí y de mi felicidad. Porque en realidad estoy a cargo de mí, no estoy a cargo de otros. Influyo en otros, pero no soy responsable de otros. Muy bien, interesante el tema que traemos contigo hoy, Víctor. El tiempo se nos va acabando, pero yo quiero que ya a manera de conclusión nos cuentes cómo podemos utilizar el perdón como terapia en nuestras relaciones en general, en pareja, con nuestros hijos, los con amigos, nuestros padres, con los amigos. De trabajo. ¿Cómo se trabaja esa terapia del perdón? Es algo... Voy a darles un mantra. Es un mantra muy bonito, es una frase muy potente que nos va a ayudar a resolver muchos de estos dilemas. Y el mantra dice, él o ella, él al igual que yo, busca ser feliz y dejar de sufrir. Él al igual que yo, busca amarse y ser amado. Cuando inicias pensando por qué hace lo que hace y tú metes el él al igual que yo y después desarrollas la frase y tú vas manejando, supongamos, y se te cierra un auto y dices, ay, mira este personaje, lo que digamos en palabras altisonantes, lo que digamos de manera generosa. Y yo pienso, él al igual que yo, quiere llegar temprano a su destino. Sí, él también quiere llegar. Cuando siento que alguien me ha mentido y yo digo, él al igual que yo, tiene miedo a veces a decir la verdad, yo también a veces. Y cuando voy veo y siento que alguien ha abusado de otro, él al igual que yo, no sabe cómo ganar algo sin tener que usar un medio inadecuado. Y cuando yo empiezo a meter el él al igual que yo, y yo veo a la gente que amo y digo, ¿por qué me molesta tanto la conducta de mi pareja, de mi mamá, de mis hijos, ahora que estamos en tiempo de resguardo? Yo pienso, él al igual que yo, está cansado de esto. Somos los dos. Muy bien.
Y él, al igual que yo, está buscando ser amado y dejar de sufrir. Muy bien, Víctor Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Qué delicia toda esta información que nos brindaste en estos minutos. Hay que aprender a perdonar y estar en ese ejercicio constante de hacerlo desde el corazón y verdaderamente. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Te deseamos un feliz día y que te sigas cuidando bastante en esta cuarentena. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Manuela. Que todos estén muy bien y que ya es ochentena casi, casi esto. Y, sí. Y en realidad, ochentena. En esta ochentena, la verdad es que no estamos encerrados, estamos contenidos. Exacto. Así es. Gracias. Perfecto, por gracias. Estar aquí. Feliz día. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muy bien, y Manu, vamos a terminar el programa hoy con ejercicios. Sí, vamos a seguir con ejercicios, pero súper interesante lo que él dijo, o sea, cómo saber perdonar, y me encantó ese ejemplo que dio de la comida y cómo la vamos tapando, ajá, pero finalmente se sigue pudriendo ahí abajo por más flores que le pongamos. ¿Cierto? Así que seguimos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Está entrando en este momento nuestro último invitado de hoy, Milton Cardona, entrenador del INDER. Qué bueno que estés con nosotros, siempre conservando las distancias. En otras épocas nos acercábamos allí, sí, hacíamos el ejercicio juntos, pero hoy lo vamos a hacer de esta manera porque tenemos que guardar las distancias. Sin embargo, pues, darte la bienvenida y las gracias por estar aquí, Milton. Muchas gracias, Andrea, muy amable. Muy bien, Milton, vamos a hacer ejercicio porque la actividad física no nos puede faltar, así sean 20 minuticos, 30 minuticos todos los días, de lunes a viernes lograrlo, y no sé, sábado, domingo, entonces descansarlo, pero en semana estar bien juiciosos para hacerlo. Entonces, ¿qué tal si nos regalas 4 ejercicios que sea una rutina bien buena, que podamos hacerlo todo, no solamente los jóvenes, sino el adulto mayor, que también se interese por eso? Y hemos visto en nuestro programa que aman y adoran a los profesores del INDER. Es un amor, pues, por canas al aire impresionante. Así que adelante. Sí, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, acompañando este bello programa. Sí, para el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la parte de lesiones osteomusculares, principalmente las que más atañen a nuestro adulto mayor, que son la artrosis. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios para que cualquier persona los pueda realizar en su hogar y no tenga mayores contraindicaciones. Recuerden siempre que para las personas que tienen artrosis deben mantener un peso saludable, una alimentación adecuada y siempre estar diagnosticada por un médico. Primero el médico diagnostica, después ya les coloca la terapia con un fisioterapeuta y ya nosotros los educadores físicos nos encargamos de ese tema. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un trabajito acá, sencillo. Vamos a hacer un trabajo con la pelota. La persona se va a sentar, va a buscar una silla normal, va a colocar una pelota entre sus dos rodillas, puede colocar sus manos en la cintura, en las piernas, donde lo desee, la espalda recta, y vamos a hacer ejercicios fortaleciendo la parte de los aductores. Vamos a hacer 10 repeticiones, respirando, inhalando y exhalando. Va, aprieta y suelta. Respirando, eso es. 5 más, 4, 3, 2, 1, y puedes sostener 5 segundos apretándola. 4, 3, 2, 1. Lo puede hacer cualquier persona en su casa, y si tiene la artrosis, mejor, para que pueda seguir fortaleciendo. Vamos a hacer un segundo ejercicio ahora. Espalda recta y va a llevar la pierna adelante, manteniendo la rodilla apretada. Y va, punta de pie hacia adelante y va. Extiende, trae espacio, extiende, trae espacio, extiende, trae espacio, extiende, trae espacio, extiende, inhalando, exhalando en todo momento. Aprovecho para saludar la estrategia Canas al Aire. No se le olvide que todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana estamos haciendo el trabajo de actividad física, ¿cierto? Mañana clase con el profesor Franklin, y el próximo jueves la clase de rumba folclórica con el profesor Edwin. Bueno, ¿qué podemos hacer también aparte de este trabajo? Vamos a hacer un trabajo pequeño
de estiramiento, que lo podemos hacer acá con una cuerda, cualquier cuerda, si no tiene cuerda, con una toalla, cualquier cosita, simplemente para sostener. Levanta la pierna y voy acá, sosteniendo, eso es. No se le olviden todo lo que tenga que ver con los temas de autocuidado, el lavado de manos, el tapabocas en todo momento. Y siempre conectarse con las distintas clases que le ofrece INDE Alcaldía de Medellín. Sostiene 10 segundos y lo repetimos con la otra pierna, con cuidado. Eso es, arriba pueden ser 10 segunditos sosteniendo o simplemente bajando y subiendo la pierna. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Y la invitación para que no se despeguen del programa y de las actividades que tenemos en INDE para todos ustedes. Y si pueden, préstenle a los abuelos los celulares para que se conecten, que ellos ya son capaces de hacer las clases desde la virtualidad. Muchas gracias. Profe Milton Cardona, me encanta esa, además porque nos dio esa rutina. Y uno cree y uno lo ve ahí facilito, sí. Pero cuando usted hace el conteo, créame que se vuelve un poco complicada la cosa. Profe Milton, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por darnos la información y conservar la distancia para... Y esa invitación que nos diste para todos los abuelos. Y antes de despedirte, pues por aquí dejaron un mensaje para ti, un saludo para mi hermano, el profesor invitado Milton. Willy, te mando un mensaje. Ah, Willy, un saludo para vos y para todos mis compañeros y muchachos y muchachas que día a día trabajamos para que nuestros adultos mayores y todas las personas de la ciudad puedan hacer actividad física y continuar de la mejor manera y con toda la salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, nos vamos. Sí, así es. Mañana nos volvemos a ver 9:30 de la mañana, la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa. Chao. Thank you.